Y así hay varios factores. Entonces, ¿de qué se presenta la...? O sea, dice, hay un desequilibrio entre lo que es defensas normales de la mucosa, moco, bicarbonato, prostaglandina, óxido nítrico por un lado, y los factores agresivos endógenos, ácido péptico y exógenos. Por eso los exógenos que son bien importantes, el Helicobacter pylori y el uso de AIDS, antiinflamatorios no esteroideos. El uso de antiinflamatorios no esteroideos es importante. Ya hemos mencionado varias veces que ocupa el tercero o cuarto lugar de mortalidad por uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, esa es la... ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se incrementa o se produce el ácido clorhídrico? Hay tres. Uno es la acetilcolina, el otro es la gastrina. ¿Y el otro cuál es? La histamina. Histamina, la gastrina y la acetilcolina. Los tres confluyen en lo que se llama la bomba de protones, que tiene la fórmula de esa bomba de protones es la que produce más ácido. Entonces, de ahí que es... hay algunos factores como la somatostatina, inhibe la secreción de células parietales y también inhibe la liberación de histamina. O sea que si hay inhibición, si no hay somatostatina, también va a haber mayor producción de ácido. Los factores defensivos de la mucosa, integridad de la mucosa también es importante. La mucosa intestinal, la mucosa gástrica se regenera rápidamente, se debe regenerar rápidamente. Ustedes han visto cuando tiene la mucosa bucal, por ejemplo, la mucosa de cavidad oral, se le sale un alta. Si no hay problemas con los otros días, de ahí se con cicatrización. Entonces, hay otros factores, el flujo sanguíneo también interviene, la secreción de bicarbonato también interviene para citoprotección, y las prostaglandinas que ejercen citoprotección. Entonces, por favor, le voy a agradecer que tengan, que escuchen, ¿por qué no se vienen más adelante? Por favor, estoy yo. Yo les sugiero que presten atención. No voy a leer toda la lámina porque lo que se trata es de enfocar ciertos aspectos importantes que les sean útiles a ustedes, útiles para su aprendizaje en la práctica clínica posterior. Y útiles también. Pasen. El examen, hasta la fecha lo estoy haciendo lo que digo en clase. Pero si ya veo que no hay atención, pues no voy a coger un libro. Por favor, por eso yo también quiero que colabore. Yo colaboro con ustedes colaboren conmigo. Porque son aspectos importantes. Bueno, yo estudié medicina hace muchas décadas, pero nosotros tenemos una clase magistral. Harrison, de la página tal a la página tal, aparato gastrointestinal completito. Cardiología, el CESI, la agarran de la página 120 a la 324, así. Tienen 3 semanas para dar el examen y el resto de la práctica, nomás una sola clase magistral.
3 o 4 horas diarias leyendo un libro, libro. Inclusive en la biblioteca nos paramos escondiendo los libros porque algunos no teníamos. Entonces, pero revisando todos los días. Y acá le dan las copias, la leen. Entonces, por favor, yo creo que la, en términos generales he visto la, la, el. Yo creo que la preocupación de estudiantes, los alumnos de medicina son, ustedes van a ser el futuro de la salud del Perú. Y estos aspectos de farmacología son importantes, que ustedes lean, inclusive denme trabajo a mí, porque si hay alguna cosa que no lo sé, lo puedo revisar después. Por favor, porque la, yo hago, enseño en San Marcos, enseño clínica. Y la verdad es que cuando les empiezo a hablar sobre antimicrobianos, empiezo a hablar todo eso, en realidad algunos ya no, ya no recuerdan muchos productos. Entonces, la idea es que sepan lo mínimo, lo básico para poder enfrentar, digamos, la, la, la carrera en sí. Bueno, entonces, tenemos varios factores que intervienen en proteger la mucosa. Los, acá tienen los factores de riesgo para úlcera, genéticos. Los, hemos mencionado los AINES, hemos mencionado también la, los, ¿cómo se llama? La, el Helicobacter pylori, consumo de cigarrillo, alcohol, enfermedades asociadas, son ingeridos, que es un tumor benigno del páncreas, el alcoholismo, etc. Y acá tienen una lámina donde ven, por ejemplo, la histamina, donde ven la, la acetilcolina. Y donde ven la gastrina con sus receptores cada uno. Entonces, esos tres actores confluyen para formar la, la, la confluyen en la bomba de protones donde incrementa la producción de ácido. Entonces yo puedo inhibir a los a la acetilcolina, antagonistas muscarínicos. ¿Me puede mejorar? ¿Puede disminuir la mucosa, la acidez? Sí. ¿Puedo? ¿Los antihistamínicos pueden disminuir la, la acidez gástrica? Sí. ¿Qué tipo de antihistamínicos? Hay antihistamínicos H1 y antihistamínicos H2. Los antihistamínicos H1, ¿dónde están sus receptores? Están en la piel, en las mucosas, en el tracto gastrointestinal, los pulmones, y el 2 están en las células parietales del estómago y están también en el corazón, aparato cardiovascular, que es importante. Entonces la histamina también tiene relación con eso. Y el otro aspecto es que la histamina, en el cerebro, ¿qué hace la histamina? Ustedes han dicho, ya lo ha dicho la doctora. ¿Qué hace la histamina? Mantiene la vigilia. Acá parece que estamos tomando antihistamínico porque nadie está despierto. Entonces, y por esta razón, cuando usted toma antihistamínicos que atraviesan la barrera hematoencefálica, le da sueño. Y por eso es que van apareciendo antihistamínicos de segunda y tercera generación que no atraviesan la barrera hematoencefálica y que no producen sueño. Entonces, es la histamina, pero con receptores H2. Ese es uno de los aspectos. Entonces, y acá vemos los fármacos que se utilizan para disminuir la acidez, que son inhibidores de bomba de protones, después los antiácidos, después los para tratamiento de Helicobacter pylori, y acá los citoprotectores, superalfato, carbenoxolona, y hay varios. Entonces, esto es más o menos un contexto global de lo que es la producción de ácido y por dónde puede vivir. Los AINES miren, producen también incremento de ácido, y aparte de que incrementan el ácido, vamos a ver luego después. Efecto de los AINES, los antiinflamatorios no estiveneros. Acá podemos excluir de los AINES al paracetamol o el acetaminofén. Que eso fue una pregunta de la vez pasada, hicieron. ¿Sí? No, bueno. Los AINES
excluyendo el paracetamol. ¿Por qué no excluyo el paracetamol? Porque el paracetamol actúa a nivel central y que uno se constituye, no actúa a nivel periférico. En cambio, el resto de AINES actúa a nivel periférico. Y a nivel periférico, los AINES, ¿qué hacen? ¿Dónde actúan? Inhibiendo a la ciclooxigenasa 1, inhibiendo a la ciclooxigenasa 2. Cuando inhiben a la ciclooxigenasa 1, ¿qué pasa? Aumenta. O sea, disminuye la producción de prostaglandinas protectoras del estómago, o sea, protectoras, o sea, de la mucosa gástrica, todas las prostaglandinas, y también disminuye el glucosado, etcétera, etcétera, pero más es eso. Y cuando inhibe a la ciclooxigenasa 2, ¿qué pasa? Ahí, lógicamente, mejora el dolor, mejora la inflamación y mejora la fiebre. Entonces, por eso, la mayor parte de AINES bloquean ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Hay algunos que son selectivos, pero los selectivos me han garantizado que no producen úlcera. Definitivamente no. Disminuyen la frecuencia de úlcera, algunos dicen sustancialmente, disminuyen. Pero se produce de todas maneras, o sea, realmente la gravedad. Las prostaglandinas que producen, digamos, con la estimulación de ciclooxigenasa 1 también son protectoras del riñón. Entonces, los ciclos inhibidores de COX-2 disminuyen el riesgo de disfunción renal, tampoco. Entonces, más bien, los COX-2 selectivos han contribuido al incremento de trombosis en algunos casos como el uso prolongado. Esto es muy importante. Entonces, miren los efectos, el AINE por inhibición de ciclooxigenasa, y eso es dándole por vía oral, viendo por cualquier vía. Y el otro aspecto es, aumenta expresión de moléculas de adhesión intracelular en el endotelio vascular gástrico. Aumenta adhesión de los neutrófilos en el endotelio. Y al producir eso, daña la mucosa debido a radicales libres y proteasas. Entonces, el AINE produce úlcera, daño por estos dos, por daño del epitelio y por disminución. Dice, aumenta la secreción de ácido, disminución de bicarbonato y disminución del flujo. Eso es lo que produce los AINES. Y el otro aspecto es la lesión tópica. Los AINES, como son medicamentos, los AINES son ácidos, débiles, pueden producir acidez. Entonces, de ahí que para dar un AINE hay que tener mucho cuidado. ¿Los AINES qué efectos tienen? Analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante. Sí, si yo quiero usar un AINE, tengo que saber por qué lo usa como antiinflamatorio. Dosis alta y por más de 10 días. ¡Riesgo! Es frecuente. Hace como 20 años un profesor ahí en la universidad te hizo un estudio. A todos los pacientes que estaban sangrando en emergencia con hemorragia digestiva alta, les sangró y les hicieron fetoscopía y había sangrado el intestino. Algunos úlceros, otros no, pero habían sangrado. Entonces, hicieron un estudio, y analizaron. Más del 60% de esos pacientes habían tomado ahí. Entonces, y a largo plazo, pusieron un término de 15 días, 20 días, no uno o dos días, sino más o menos. Tomaron los que tomaron más de 15 días, eso los demás vieron. Entonces, la importancia de los AINES en la úlcera. El otro aspecto es esto: el Helicobacter pylori, ¿cómo actúa? Produce mediadores inflamatorios, actúa en las células e inhiben a la somatostatina. ¿Qué hace la somatostatina? Inhibe la formación de ácido clorhídrico. Y como lo inhibe a la somatostatina, el ácido clorhídrico se
eleva con el Helicobacter pylori. Además, el Helicobacter pylori produce ureasa, esa ureasa aumenta el pH. Y entonces, con la inhibición de somatostatina, aumenta el pH, las células y con la gastrina aumenta la proliferación celular de las células parietales. Y por lo tanto, si hay más células parietales, se prolifera más. ¿Qué va a pasar? Más producción de ácido. Y más producción de ácido va a producir la úlcera, lo demás. O sea, acá hay dos componentes exógenos muy importantes en la producción de úlcera: el Helicobacter pylori y los ácidos. Ya mencionamos hablar. El Helicobacter pylori tiene importancia porque la mayor parte de problemas ulcerosos, especialmente en úlcera de Renal, se presenta. Pero acá hay un tema que eso lo van a ver, no es para examen tampoco, pero es para que lo revisen. Hay estudios que hacen, por ejemplo, por el test de para el Helicobacter, creo que es anticuerpo, que le detecta quizás el soplar el tubo, y le detectan, dicen, pero más del 80-90% salen positivos. O sea, la idea es que la presencia de Helicobacter y eso tiene enfermedad por Helicobacter, no necesariamente, pero revísenlo. Y lo otro es que, sí, cuando sale en biopsia, lógicamente el Helicobacter adentro de funcionamiento, sí. Pero ¿cuál es el riesgo? Cuando hay Helicobacter y una úlcera gástrica, el riesgo de cáncer gástrico es elevado. Entonces, un paciente que tiene una úlcera gástrica y tiene Helicobacter, hay que tratarlo bien y evitar que reciba. Entonces, ahora vienen los agentes antiulcerosos, los que inhiben la secreción de ácido, son dos: los inhibidores de la bomba en protones, apagan su celular, y los antihistamínicos de receptores H2, los anti-H2. Entonces, esos son los antihistamínicos. Los anti-H2, simetidina, ranitidina, nizatidina. La simetidina ya no se está utilizando mucho porque la simetidina tiene muchas, es un inhibidor enzimático y no se está utilizando mucho porque tiene reacciones adversas. Ya, con la aparición de los inhibidores de bomba de protones, que utilizando menos. Lo que se utiliza más es la ranitidina. Los inhibidores de bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, todos los prazoles, inhiben ácido. Agentes neutralizantes, o sea, no estamos hablando de agentes que inhiban la producción de ácido, sino agentes neutralizantes, los antiácidos, sales de aluminio, calcio, magnesio, etc. Otros, los agentes protectores del nicho ulceroso, dicen el superalfato, y compuestos de bismuto coloidal. Y el otro, agentes potenciadores de los mecanismos de defensa, que son las prostaglandinas. El misoprostol es una prostaglandina que interviene en Ahora, el misoprostol también tiene otros efectos. Esa prostaglandina no solamente tiene acción a nivel gástrico, sino también tiene acción a nivel de esfera genital femenina también. Entonces, tiene algunos efectos, por lo que no es motivo de tema ahora. Los inhibidores de la bomba de protones se comportan como profármacos. Por favor, apaguen su celular, por favor, le voy a agradecer, apaguen su celular. Apague y guarde. Guarde, por favor. Los inhibidores de bomba de protones, la farmacocinética, se comporta como un profármaco. Se absorben, luego se concentran en las células parietales, donde se transforman por protonización a metabolitos activos. O sea,
recién se activa en las células parietales. La vida media es corta, pero su efecto es prolongado, que vamos a ver. Se absorbe en el duodeno. Y la administración, aquí es importante tener en cuenta esto, que la administración de los inhibidores de bomba de protones debe ser antes de los alimentos. No se puede dar 15 a 30 minutos, o no 15 a 30, sino 30 a 60 minutos antes de los alimentos. Si no, no tiene efecto. Con alimentos no se absorbe. Algunos dicen que sí, pero no. La biodisponibilidad es cercana al 80%, pero con alimentos disminuye la biodisponibilidad. Por eso es, dice el 30 minutos. Y uno de los efectos colaterales, bueno, aparte del metabolismo que vamos a ver en la otra lámina, pero me adelanto, uno de los efectos colaterales es produce somnolencia. Por esta razón, como el omeprazol, el anzaprazol, estos inhibidores de bomba de protones tienen vida, tienen duración de efecto prolongado, algunos prefieren darlo en la noche antes que en el día, porque en el día van a estar durmiendo, en cambio en la noche, bueno, si duermen mejor, ¿no? Otro de los aspectos importantes es el metabolismo hepático de los omeprazoles. Inhiben el CYP2C19 o 3A4. Estos isoformas ya hemos visto en clases anteriores. Pueden producir ¿qué? Inducción o inhibición enzimática. Entonces, si yo doy el omeprazol con inhibidores enzimáticos, prácticamente van a haber alteraciones en sus concentraciones. Y si doy con inductores, baja la concentración. Si el omeprazol le doy con este, se pasa por esto o pasa por esto y le doy un inhibidor enzimático, el omeprazol se va a incrementar sus concentraciones. En enfermedad hepática disminuye el metabolismo. Excreción urinaria, la mayor parte se elimina por riñón. ¿Y esto cuál es el aspecto? Es que, ¿cuál es la utilidad? Pacientes con insuficiencia renal o pacientes que tienen alteración del flujo renal, pacientes de edad que tienen ya una filtración glomerular a veces entre 50 y menos, prácticamente no le puedo dar la misma dosis porque pueden tener problemas. Entonces, la idea de la farmacocinética en estos productos son importantísimos. Acá está la biodiversidad, todos los parasoles, el pH es similar en todos, la biodisponibilidad. Actualmente se está usando más el esomeprazol, que tiene una biodisponibilidad mayor al 80%, y el anzoprazol, solo mayor. Antes se usaba el omeprazol, pero tiene una biodisponibilidad menor y con alimentos mucho menor. Entonces, por esto se utiliza el esomeprazol. La vida media, pues, y la dosis. ¿Por qué se pone entre 20 y 40? Es porque el efecto es dosis dependiente. A mayor dosis, mayor efecto. Es de estos parámetros. Entonces, normalmente se utiliza de 20 a 40 miligramos. Vienen de, en el teléfono, me pasó, vienen de 20, vienen de 10, inclusive vienen de 40. A veces se utiliza 40, dependiendo de las indicaciones. Inhibición no competitiva e irreversible, la bomba de protones. Requiere, o sea, inhibe la bomba de protones. Requiere activación del ambiente ácido. Pues está relacionado con la concentración del fármaco. O sea, a mayor concentración, porque ya hemos dicho, ¿dónde se transforma el fármaco? En las células parietales, ahí es donde se transforma. ¿Cuáles son los efectos más importantes? Suprimen la secreción de ácido en relación a la dosis. Aceleran la cicatrización de úlceras duodenales. Su efecto máximo se alcanza a los 7 días. Esto significa de que
Menos de 7 días no puedo dar para úlceras, sobre todo. El otro aspecto es que los inhibidores de bomba de protones tienen esto, acción bactericida. Por esta razón, es que cualquier esquema que vamos a ver luego, cualquier esquema de tratamiento que se da en la para el combate del virus, siempre incluye un inhibidor de bomba de protones o un anti-H2. Más se usan actualmente los inhibidores de bomba de protones, pero no como terapia sola, sino asociado a varios antimicrobianos. Después vamos a ver otros componentes que también tienen efecto antibacterial. Las reacciones adversas, ya hemos dicho, son molestia. Otro, triplican el riesgo de diarrea por Clostridium difficile. ¿Qué es el Clostridium difficile? Es un anaerobio. Producción de que se localiza, ¿dónde está localizado? En el intestino. Y produce toxinas. Entonces el problema es cuando yo utilizo la, digamos, antibióticos, o sea, yo lo que quiero es. Cuando utilizo antibióticos pueden haber desencadenados, eso vamos a ver cuando hablemos de antibióticos, pero el Clostridium difficile produce diarreas severas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos esta lámina? Es que si yo le doy más de 30 días los inhibidores de bomba de protones, tengo riesgo de que tenga diarreas por Clostridium difficile, que produce toxinas. ¿Ya? Entonces, otro de los aspectos importantes de los inhibidores de bomba de protones, el uso crónico se ha asociado con el incremento de fracturas. Entonces no hay que darlo de por vida. Hay gente que dice, no, toma bloqueo en osteoclastos. Si bloquean a los osteoclastos, inhiben la reabsorción, o sea, e interfieren con la reabsorción ósea. Y con hipomagnesemia. Pueden producir artralgia. Y el otro aspecto, o sea, pueden llegar incremento de fracturas, uno, y el otro es disminuye la absorción de vitamina 12. Entonces, pues no hay que dar más de 30 días. ¿Por qué? Por la posibilidad de diarreas por Clostridium difficile. ¿Por qué más? Porque pueden incrementar el riesgo de fracturas. ¿Y por qué más? Porque disminuyen la absorción de vitamina B12. Interacciones. Inhibidor de enzimas y citocromo, el 2-10-2-1-9, o inducir otros como el 1-2. O sea, ¿qué hacen? Si le da un inhibidor enzimático, disminuye el metabolismo de qué, de la warfarina, del diazepam y de la efedrina y de la adrenalina. ¿Qué producirá acá si le doy interacciones de los inhibidores de bomba de protones? ¿Qué producirá en la warfarina? Mayor concentración y mayor posibilidad o potencialidad de sangrado. Con el diazepam y con la fenilidatoína, sus efectos son a nivel del sistema nervioso central, puede producir problemas del sistema nervioso central, problemas de toxicidad por estos medicamentos. Entonces, ya hemos dicho, a largo plazo disminuye la función de vitamina B12, disminuye la función de ketoconazol, también ampicilina, sales de hierro, tiroxina y algunos antirretrovirales. Entonces, si estoy tomando sales de hierro, estoy tomando tiroxina, no puedo darlo con un inhibidor de bomba de protones, porque no se va a absorber. Y algunos antirretrovirales. Usos terapéuticos, generalmente es la úlcera gástrica, son más o menos al efecto de los anti-H2, o sea, de la ranitidina, etc. Pero
pero el efecto es mejor en caso de esofagitis por reflujo. Ahí sí, los inhibidores de bombas protones son de primera elección. Y en el síndrome de Sjögren, muchos son tumores productores de ácido, producen acidez con mucha frecuencia. Y también se usa, hemos dicho, en combinación con antimicrobianos para erradicar el Helicobacter pylori. Y algunos lo usan en pacientes ulcerosos que tienen úlcera y que requieren antiinflamatorios no esteroideos. Ahí viene la explicación. Yo tengo un paciente ulceroso, o sea, para riesgo de úlceras o riesgo de sangrado o riesgo de reacciones adversas por AIDS, hay factores de riesgo. ¿Cuáles son? Edad elevada. Uno, el uso de corticoides asociado. Dos, hay otros problemas que tenga daño, disminución del flujo, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo eso en la úlcera y necesito un aire, digo, tengo, ¿para qué le doy? Si le doy como analgésico, por si lo da, pues un paracetamol. Si le doy como antiinflamatorio, cuando no me queda otra cosa, y tengo que darle, tendría que proteger esa mucosa. ¿Con qué lo protege? Con inhibidores de bomba de protones. Y a veces le asocian también el misoprostol, que es una prostaglandina productora de. En esos casos se puede utilizar. Pero lo mejor es solamente con inhibidor de bomba de protones es suficiente. Y algunos utilizan el misoprostol. Reducen el riesgo de resangrado y necesidad de cirugía en el paciente que tiene úlcera péptica sangrante. Ahora vienen los receptores antagonistas de receptores H2. También es rápida su absorción, la biodisponibilidad a veces es menor que los inhibidores de bomba de protones. Atraviesa barrera hematoencefálica y circulación fetal y leche materna, por eso que los antagonistas la ranitidina no se podrían dar en gestación. No se pueden dar en gestación. Se elimina por excreción renal, al igual que los inhibidores de la bomba de protones. Son antagonistas competitivos de H2. El efecto es que inhiben la secreción basal nocturna. Menor efecto que los inhibidores de bomba de protones en la producción de gastrina o agente muscarínico. Esa es la. Las reacciones adversas del anti-H2 son menores. Puede haber ginecomastia a largo plazo en galactorrea y mujeres también. Y ya hemos mencionado de la simetidina, que es un inhibidor del citocromo P450 y disminuye el metabolismo de la warfarina, fenitoína, quinidina, beta-bloqueadores. Y se usa para úlcera renal, úlcera gástrica y para reflujo gastroesofágico, pero más es para úlcera duodenal y úlcera gástrica. Actualmente se están desplazando ya mucho. Y acá tienen el otro componente, que es ya proteco. Hemos visto antiácidos, o sea, los que inhiben la producción de ácido, inhibidor de bomba de protones, inhibidor y antagonistas H2. Algunos utilizan los anticolinérgicos, muscarínicos también, pero muy poco. Pero ahora vienen los protectores de mucosa, que son las prostaglandinas, y dos son los más importantes de la mucosa gástrica. El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1. Se absorbe rápidamente, se une a las proteínas, estos son sus efectos. Inhibe la secreción gástrica, estimula la secreción de mucina, bicarbonato, esto es lo que hacen las prostaglandinas.
no solamente inhibe la secreción gástrica, sino que incrementa la producción de mucina, bicarbonato de sodio y aumenta el flujo sanguíneo también. Pueden presentar diarreas en algunos casos y está contraindicado en embarazo, al igual que los inhibidores de anti-H2. Sucralfato es una pasta viscosa que se adhiere, digamos, a la mucosa. Cambia el pH, aparentemente no. Entonces, ¿por qué se usa sucralfato? Cuando usted usa un antiácido o un neutralizador de ácido, ¿cambia el pH o no cambia el pH? De pH 1.5 se puede ir a 4, 5. Entonces, los gérmenes, cuando hay, pues, está hospitalizado por aspiración, puede entrar, los gérmenes llegan al estómago, ¿y qué pasa? En el estómago, los gérmenes son destruidos por el ácido. Entonces, cuando usted usa antiácidos, prácticamente el riesgo de crecimiento bacteriano en el estómago se eleva. Y eso puede incrementar el riesgo de infecciones intrahospitalarias. ¿Ya? Entonces, por esta razón, el sucralfato inclusive necesita del pH ácido para activarse. Mecanismo inhibe la hidrólisis de proteínas de la mucosa, o sea, la proteína de la mucosa no se hidroliza por acción del sucralfato. Entonces, esto es importante, el uso del sucralfato. Profilaxis de úlceras por estrés, úlceras por radiación, gastropatías, disminuye, aquí hemos dicho, el riesgo de sobrecrecimiento bacteriano, este es lo que acabamos de mencionar. Reduce la frecuencia de hemorragia en pacientes de estado crítico, en UCI, algunos se utilizan en UCI más, y ahí es donde más hay más infecciones hospitalarias, produce estreñimiento. Antiácidos, o sea, ¿qué son los antiácidos? ¿Inhiben la producción de ácido? No, neutralizan al ácido. Entonces, ¿para qué son eficaces en el tratamiento y prevención de recurrencias de úlcera duodenal para hemorragia? Pero sobre todo en el manejo de dispepsias no ulcerosas, ahí es donde se utiliza. Cuando hay un problema dispéptico, no ulceroso, no hay necesidad de tomar omeprazol, sino de repente hay necesidad de tomar un antiácido nomás para neutralizar por otro tiempo. Hay diferentes hidróxidos de magnesio e hidróxido de aluminio. El magnesio produce diarreas y el aluminio produce estreñimiento. Puede producir, como ven, por depresión, uso prolongado, síndrome de depresión de fósforo, hipofosfatemia, hipercalzuria, parestesias, convulsiones, o sea, los antiácidos a largo plazo. Actualmente hay combinación de magnesio con aluminio, prácticamente en Maratlán. Combinación magnesio y aluminio. Sales de bismuto. Sales de bismuto es importante porque además de protege la mucosa, también tiene efecto antibacteriano para el Helicobacter pylori. Entonces es otro de los componentes en el tratamiento de infección por Helicobacter pylori. Entonces, acá tiene, como resumen, fármacos usados en enfermedades han sido antagonistas de receptores de histamina en úlcera péptica, en esofagitis por reflujo, mucho menos. Inhibidor de bomba de protones, úlcera péptica, esofagitis por reflujo, síndrome de Solis-Ellison,
y componente del tratamiento de infecciones por Helicobacter pylori. Este es más, no se ha visto con los otros. Antiácidos, dispepsia, alivio sintomático de uso terapéutico, reflujo gastroesofágico. Compuestos de bismuto con componentes de tratamiento de infección por Helicobacter pylori. Y acá tienen cómo es el tratamiento de infección por Helicobacter pylori. Hay dos esquemas, tres esquemas, hay muchos esquemas. Pero la mayor parte de esquemas son con tres medicamentos y algunos son con cuatro. Pero siempre, todos los esquemas van con un inhibidor de bomba de protones. Y algunos, van con inhibidor de bomba protones, sino que con inhibidor H2 también. O eso, pero más se utiliza inhibidor de bomba protones. Entonces, es uno de lo que siempre todos los esquemas tienen. Antibióticos, que puede ser la clarintromicina, el metronidazol. Pero el metronidazol lo puede cambiar, si quiere, por amoxicilina, o lo puede cambiar por tetraciclina. Esa es la idea. Usa metro, en todo caso, el triple usa metronidazol, clarintromicina y esomeprazol, por decir. El cuádruple, inhibidor de bomba de protones, esomeprazol, metronidazol, subsalicilato de bismuto y tetraciclina, es el otro tema. Y acá ven las dosis. El subsalicilato de bismuto es muy interesante en el tratamiento del Helicobacter del pilo. ¿Cuáles son las dosis de inhibidor de bomba de protones y antagonistas de receptores H2? En el reflujo gastroesofágico, generalmente antagonistas de receptores, inhibidor de bomba de protones, cualquiera de los dos más es inhibidor de bomba de protones. En el tratamiento hemos dicho de úlceras, antagonistas de receptores H2, la dosis, inhibidores de bomba de protones son las dosis y análogos de la prostaglandina, sobre todo es para prevención relacionada con el uso de AINES, antiinflamatorio no esteroide. Y acá tienen la última lámina sobre esto, las últimas, inhibidores de la bomba de protones, su mecanismo de acción, sus efectos, sus aplicaciones clínicas, sus farmacocinética e interacción de todos estos. Entonces, acá de antagonistas de receptores, sucralfato, etcétera, etcétera. Entonces, como resumen para que ustedes está en el libro de Calcio. Y el otro, y con esto estamos terminando. 5 minutos para 10 minutos.